verdad que lo revivo cada año que vengo y me llena el corazón de nostalgia, pero la verdad que nada, es una fiesta que nos da la oportunidad de crecer, de aprender, de poder intervenir en una institución, en una organización. Y la verdad que siempre lo digo, es un motivo de búsqueda de vocaciones y un encuentro de vocaciones muchas veces. Lo mencioné en lo que decía recién. Los que pasamos por aquí, quien más que menos terminó siempre en alguna actividad institucional. Y bueno, este fue una gran escuela. También habló de que los jóvenes son el presente, el futuro, y indudablemente los invitó a involucrarse. Me invité a involucrarse, pero por sobre todo a elegir bien el próximo presidente de los argentinos. Ellos son muy inteligentes, no se dejan engañar. Por eso les hablé de que en este nuevo desafío interpreten por ahí el mensaje, lo analicen, y para que no se tengan que ir del país, para que no se vean frustrados como lo venimos frustrando nosotros en el desarrollo de una Argentina que no logramos ponerla de pie, es que piensen bien y que no se dejen engañar por el TikTok o por espejitos de colores o por mentiras. Que lo piensen, que es precisamente quienes van a forjar su futuro. Horacio Fernanda, directivos del nivel medio del Instituto Santísima Trinidad, una nueva edición de la Semana Provincial del Estudiante se pone en marcha. Bueno, sus sensaciones de esta noche tan especial, Fer. Bueno, mucha expectativa por la semana que viene y mucho trabajo que fue previo de los chicos para lograr este acto inaugural. Hace mucho vienen trabajando. Sí, bastante, desde el comienzo de año. Como directora, hoy por hoy vicedirectora, ¿qué se siente encabezar este grupo y también encaminarlos a ellos en una organización que no es menor? Bueno, me encanta, la verdad que me encanta acompañarlos, así que estoy todo el tiempo con ellos junto con Horacio y los ayudamos en todo sentido para poder organizarlos. Han logrado también armar una linda grilla de actividades, creo que representativa con temas actuales que interesan también a los adolescentes. Sí, sí, así es, y lo contento que nos pone que muchas instituciones elijan la Semana del Estudiante para también trabajar conjuntamente. Eso significa el aprecio que tiene la gente de Hernando hacia la Semana Provincial del Estudiante. Hablando del aporte de instituciones, se abrió una nueva puerta, hay oportunidad para que instituciones educativas se sumen también a participar, como ha ocurrido en esta presente edición. Sí, todos los años se invita a participar en las diferentes actividades y este año la Noche Central tiene la participación de 4 escuelas, así que aparte del instituto. Así que realmente estamos muy contentos y los chicos también están muy contentos. Sí, pudimos romper el hielo ahora con el discurso y el acto inaugural. Estamos contentos porque salió todo como lo esperábamos y también estamos felices de que podamos incluir dentro de la semana muchas actividades que incluso nos llevó más de una semana porque teníamos demasiadas actividades, entonces estamos contentos. Bueno, además se da la particularidad de este año que no venía sucediendo de la incorporación y eso de sumarse, de multiplicar esfuerzo con otras instituciones tanto a nivel primario como de secundario. Sí, estamos muy felices porque varias escuelas de tanto nivel primario como secundario van a participar en la Noche Central, pero a pesar de que no son todas las escuelas nos abrieron las puertas para que los podamos invitar, por eso estamos muy felices. Sí, como esas escuelas que por ahí no se sumaron, este año se sembró para el próximo año. Exactamente, todas las escuelas nos dejaron de invitarlos, así que estamos felices con eso y esperamos que el próximo año las escuelas puedan participar. Bueno, el clima anuncia buen tiempo para el domingo 6, perdón, para el domingo 10 de septiembre. ¿A qué hora la gente tiene que ya estar acá en la plaza? A las 19:30, 19 horas por ahí. Tienen que estar en la plaza ya porque queríamos empezar medio temprano para que no agarre frío. Uh-huh. Nos consultaban si va a haber costo de entradas, ¿qué costo tiene? Sí, la entrada, habíamos acordado un costo de 1.000 pesos y va a estar en todas las calles, boletería, así que... ¿La gente se puede traer reposera, silla para estar más cómodo? No, acá va a haber silla en la plaza, pero cualquier cosa se puede entrar si no hay. No hay suficiente. Va a comenzar 19:30, va a haber primero, para contar cronológicamente cómo va a ser esa noche. Y esa noche va a estar primero el nivel primario, que va a ser el carnaval de Gualeguaychú, después va a estar la elección de mis reinitas, después va a estar los carnavales del ciclo de secundario, que cada curso hace uno, y después está la elección de reinas. Bien, y se cierra con la premiación de los monigotes. Sí, cierra con la premiación de los monigotes.
Santi, invita a toda la gente a que se sume a participar de las diferentes actividades y por supuesto la noche central. Sí, los invitamos a todos a participar de toda la semana el estudiante, pero principalmente la noche central, que es como el evento más especial.